adultos, todo lo debido, musicales, invitamos, paso que es la parte de la galería de arte. Y esta noche tenemos el enorme placer de que es un pintor y también es un veterano de la Guerra de Malvinas. Camino que él podía tener en el arte, porque quién, siendo diferente de lo que vemos nosotros. Son 24 obras que ha seleccionado Raúl, de 44 que tiene, obras de familia, en otros tipos de paisajes, en otras obras. Mucho más en este mes, con un icónico para la historia del país, y mucho más en estos tiempos donde una situación para nosotros muy crítica, digamos, de soberanía nacional. Parece también esto desde el centro. Claro. Bueno, lo que van a ver acá es una secuencia de todo lo que tenía en mañana, por herencia pasada, cuando pusieron por la fuerza a los argentinos. Eso lo recalco en la escuela. De Greg Bicken, se llama lugar el Puerto de Ley, y ahí desembarcan los argentinos.